Buenas noches, amigos, hermanos venezolanos que me están escuchando con ganas de querer contactarlos cuando son aquí las 9 de la noche en Buenos Aires, en el sitio donde me encuentro ya refugiado hace 2 años y 9 meses. Quiero enviarle un saludo, buenas noches a todos los que se están conectando. Está Maribetti, Jesús Lexmat, Danilo Delgado, Carlina Figuera, Alfredo Ávila, Rivedux, Deidi Madrid 1, Freddy. Vamos a esperar que se conecten quizás algunos otros hermanos venezolanos que están allá en Venezuela, en nuestra tierra, pasando todas las vicisitudes que ya sabemos. Les voy a quitar un poco tiempo. Y bueno, los más de 7 millones de venezolanos que estamos en diferentes partes del mundo. Es un mensaje muy breve por algunas circunstancias que han venido ocurriendo en estos días, en esta semana. Y he querido dar mi opinión al respecto, una opinión muy humilde de un venezolano que lo único que quiere es colaborar con que podamos lograr la libertad anhelada en Venezuela, robada por un delincuente, narcotraficante, terrorista, como lo es Nicolás Maduro y como lo es también su clan que lo acompaña. Desgraciadamente también con gente que se hacían llamar opositores y que hoy se vendieron como el mejor postor. Gente que no quieren a Venezuela, que no quieren a la patria, definitivamente. Yo he pensado que una de las estrategias del régimen de Nicolás Maduro, de tantas que han hecho para destruir al país, de todo lo que ya sabemos, que no vamos a comentar porque ustedes los están viviendo allá, viene a ser ahora la división de los venezolanos que están en Venezuela y los que estamos en el exterior. Yo estoy completamente seguro que muchos de los que están acá, que se están incorporando, y les doy las gracias, saben muy bien que tienen familiares que han venido, lo han sacado prácticamente a empujones de Venezuela, buscando nuevas oportunidades, nuevas posibilidades para el sustento de su familia, las que dejaron en Venezuela y las que se pudieron haber traído o las que no, porque a veces se vienen solos a buscar trabajo, a buscar vivienda y estar temporalmente. Ayer ocurrió un hecho que quisiera reflejarlo, pero no sin antes decirle que entonces creo que hay como una estrategia de ahora dividir a los venezolanos que están en tierra patria, que los honro porque viven a diario las penurias, el 95% de los venezolanos, no los que están en los bodegones o los que están en los casinos o los que pueden comprar viviendas o disfrutar o hacer las rumbas esas que hacen con artistas de diferentes partes del mundo. No, hablo de la gente que no tiene agua, que no tiene luz, que se muere de mengua en los hospitales, que bueno, todo lo que nosotros ya sabemos, pero hay quienes se prestan para decir que todo está bien en Venezuela y realmente no, las cosas cada día están peor. Y desgraciadamente, muchos que se hicieron llamar opositores hoy le dan posibilidades a Nicolás Maduro de seguir tapando sus sinvergüenzuras, como lo están haciendo, por ejemplo,
con el presidente de los Estados Unidos enviándole esa comunicación que, bueno, imagínense, solicitándole que les quiten las sanciones que individualmente están haciendo porque se lo merecen. Y además que no tienen, no guardan ni siquiera el mínimo de respeto cuando se sabe muy bien que tanto Maduro como sus huestes están siendo solicitados por delitos de lesa humanidad, por instituciones de Estados Unidos, por lavado de dinero proveniente del narcotráfico, por los grupos terroristas que están en Venezuela. Acabo de ver, porque le he venido haciendo seguimiento, y no se trata ahora de advertir algo que ya habíamos dicho, y no se trata de decir, bueno, es que teníamos la razón, ni mucho menos, de unas declaraciones infelices de un funcionario adscrito al usurpador del Palacio de Miraflores, al dictador de Venezuela, al narcotraficante, que ya está calificado así, de meter preso a un alcalde. Yo he visto a ese alcalde trabajar. Yo siento que la gente de Guatire debe estar contenta con Raciel. Y aquí le envío yo un mensaje a Raciel que no le envían quizás algunos otros personas, porque por miedo, por estar en Venezuela, por supuesto también pueden reaccionar contra ellos. Pero Raciel a mí me parece que ha sido un funcionario público eficiente. Ahora, ¿qué ocurre? Se advirtió siempre que las elecciones, estas elecciones que pasaron de alcalde, esto iba a ocurrir. Esto lo sabemos, esto no es nuevo. Aquí no le hacen caso a los alcaldes, aquí no le hacen caso al voto, no, no respetan el voto popular. Aquí los que mandan, o el que manda en Venezuela es Nicolás Maduro y sus huestes, las que él le ordena que hagan lo que están haciendo, por ejemplo, con este alcalde. Creo que es un extraordinario funcionario público, que en un gobierno serio, donde se respeten la Constitución, donde se respeten las instituciones, y lo más importante, donde se respete la institución del voto, bueno, simple y llanamente, este alcalde sería uno de los alcaldes de mayor respeto, porque se le ve el ánimo, el entusiasmo por sus ciudadanos, por los que votaron. Pero ese no es el tema. Eso no es lo que nunca nosotros quisimos decir. Lo que siempre quisimos decir es que a cada quien le toca su sábado, su domingo. A cada quien, estas son gente que tienen un laboratorio, especialistas para precisamente hacer este tipo de sinvergüenzura que van en contra de la Constitución. El alcalde está cumpliendo con sus funciones. Y bueno, si él no pide el apoyo de la gente que votó por él, yo me preocupa mucho el hecho que lo vayan a hacer preso y que tenga que pagar cárcel sin que realmente este muchacho, este joven venezolano, tenga la culpa de ser eficiente. Ahí está lo que nosotros siempre quisimos advertir. Lo advertimos desde siempre. Y eso va a ocurrir con todos los que quieran seguir trabajando. No es que la gente no tenga derecho a aspirar, claro que tienen el derecho a aspirar. De manera tal de que desde aquí, desde mi sitio de refugio temporal, porque quiero regresar a Venezuela, alzo mi voz como parlamentario del 2015 por este hecho que a mi juicio es inconstitucional y por supuesto es lo que ocurre con cualquiera que quiera hacer las cosas bien en Venezuela.
Recuerden que no existe Consejo Nacional Electoral, recuerden que tenemos no un presidente democrático, sino un dictador que está sumado a simplemente a eso, a lo que a la gente le da miedo decir, yo lo acepto en Venezuela, pero fuera, que es narcotraficante, que es delincuente. Yo cuando estaba en Venezuela lo hacía. Y se lo repito aquí. Él está buscado, él está solicitado, tiene incluso hasta Estados Unidos le ha pagado, quiere, pa, va a pagar o ofrece pagar por su captura. Esperemos lo que va a pasar en la Corte Penal Internacional. Hoy ya han habido algunos comentarios importantes. Esperemos que el fiscal Karim Khan, que debemos respetar esa institución, aunque tardía, muy tardía, porque el pueblo de Venezuela no puede seguir sufriendo, ni los que estamos en el exiliados o refugiados en el mundo. Se habla de que ya para diciembre pudieran haber 7,8 millones de exiliados, una cantidad verdaderamente sorprendente, alarmante. Y bueno, contando con un señor que apoya a Putin, que le ha declarado la guerra a Ucrania y que ha asesinado a tantas personas, que apoya a Cuba, que quiere regalar la gasolina nuestra nuevamente a Cuba, que se ha robado el oro de la franja minera de Venezuela, que pasa a la gente hambre producto de su maldad, porque es que esto no tiene ningún otro calificativo, bueno, simple y llanamente. Hay quienes lo apoyan y hay quienes nos llaman radicales por decirles las cosas tan claras como son. Ahí hubo un grupo de venezolanos que firmaron una comunicación dirigida al presidente Biden, repito, diciendo que le bajen las sanciones individuales, porque no son sanciones para Venezuela, a este individuo. Nosotros a través del alcalde Antonio Ledezma, un grupo de personas, entre ellos María Corina Machado, Asdrúbal Aguiar, el doctor Diego Arria, parlamentarios no solamente de la fracción 16 de julio, sino de diferentes fracciones. Pero lo más importante, los venezolanos que están, el venezolano común viviendo la desgracia, la penuria de este delincuente en Venezuela y los que están en el exterior. Y ahí vengo ahora con lo que pasó en Chile, con esta persona, este chileno, que por supuesto no son todos los chilenos, pero este chileno que le faltó los respetos a los venezolanos. Yo escribí ayer que el venezolano se respeta y cuando se meten con un venezolano, no, se están metiendo con todos nosotros. Yo quisiera que todos fuésemos un poco más conscientes de lo que ocurre y que no nos debemos confundir con lo que quieren hacer, separar a los que se han tenido que venir o los que nos hemos tenido que venir porque nos están persiguiendo, porque nos quieren meter preso, porque nos quieren asesinar, etcétera, y porque están buscando nuevos derroteros para poder mandar, aunque sea, una remesa a sus familiares en Venezuela, porque la verdad es que el 95% de la gente está pasando trabajo en Venezuela. El resto es un grupo muy pequeño de gente que puede disfrutar de esta dictadura. Me preocupa mucho el hecho que no se actúe con mayor celeridad en la comunidad internacional. Me preocupa el hecho que sigan habiendo infiltrados dentro de la oposición venezolana que desgraciadamente apoyan a Nicolás Maduro para que continúe. No sé si no le da vergüenza con la familia. Bueno, esa comunicación que nosotros estamos enviando, firmada por Antonio Ledezma y por todas estas personas y otros más,
venezolanos, pero lo más importante, repito, los venezolanos que se han arriesgado a firmarla, que están en Venezuela y otros que estamos en el exterior, producto de esa huida que tuvimos que dar, la vamos a hacer llegar a todas las embajadas de Estados Unidos en el mundo. Ya vamos a empezar con Ecuador, Perú, Argentina, la propia Chile. Le pedimos a los embajadores que estén pendientes porque vamos a hacer entrega de esta comunicación para que se sepa que nosotros estamos levantando la voz. No se trata de que los que estamos fuera no podemos hacer nada. Claro que podemos. Tenemos que seguir insistiendo en la lucha. Tenemos que seguir trabajando en beneficio de que entre todos podamos salir de este sátrapa, de este sinvergüenza que es Nicolás Maduro. Y aquí, para concluir, lo que ocurrió en estos días con el presidente de Argentina, quien está llamando a hacer un gran grupo en la región para apoyar a quien apoyó a Putin y está apoyando a Irán, a Cuba, como es el narcotraficante, el usurpador, el tirano, el dictador de Nicolás Maduro. Creo que es muy peligroso. Yo creo que este señor, el presidente de Argentina, no conoce realmente o se está haciendo el loco, porque todo el mundo sabe los informes que ha presentado la señora Bachelet ante la Organización de Naciones Unidas, que no nos han quedado bien, porque se ha demorado mucho. Y mientras esto pasa el tiempo, el tiempo no recupera a personas fallecidas en los hospitales. Cuando se va la luz, por ejemplo, en Venezuela, y se va en un hospital que por lo general no hay plantas, se desconectan los aparatos médicos quirúrgicos. Y esos aparatos médicos quirúrgicos son necesarios para mantener la vida de algunos pacientes. Y se mueren muchos y no sabemos la cantidad exacta de personas que fallecen producto de la desgracia de tener a un régimen como este que no le interesa la salud del pueblo. Yo estoy convencido de que habrán sanciones mayores y que este señor va a tener que salir más temprano que tarde. Yo creo que los buenos somos más y tenemos que seguir trabajando. Me informa, por ejemplo, Luis Herrera ahorita que en coche no hay luz desde el sábado. Imagínense ustedes. Venezuela han ingresado más de 1.300.000 millones de dólares por concepto de la renta petrolera. Todo el dinero se lo han robado, todo. Todo el dinero se lo han robado. Y por supuesto, bueno, tenemos que, repito, levantar nuestra voz donde estemos. Me están preguntando que qué pasa con el informe que está esperando el fiscal de la Corte Penal Internacional. Tengo entendido que no presentaron ningún informe. ¿Qué informe pueden presentar? Pero también tengo entendido que el fiscal no va a permitir abusos ni respeto, ni irrespetos. Esa oficina que se constituyó, creo que tenemos que formular todas las denuncias. Yo no estoy pidiendo que se nos escuche solamente a nosotros porque estamos en el exterior, pero lo que sí les puedo decir es que particularmente quienes hablan, un venezolano caraqueño de La Pastora, nacido el 27 de diciembre, tengo mi partida de nacimiento, va a seguir luchando hasta que pueda, en los organismos que pueda, participando de lo que pueda hacer, dándole el frente a la gente, que por eso hago este live para comunicarme con ustedes y bueno, informarles mis inquietudes y lo que se veía venir. Si alguien quiere incorporarse, creo que aquí hay alguien que quiere incorporarse. Yo con mucho gusto pudiera permitirle, bajo el respeto y consideración de lo que estamos conversando, a una sola persona para que entre y haga algún comentario, puede solicitarme y yo con todo gusto
Le doy entrada. Está José Luis, me imagino que es José Luis, José Oyoe Luceche, que está pidiendo. Con mucho gusto le estoy dando la posibilidad para que entre. Hola, hola, un gran abrazo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué más, doctor Richa? ¿Cómo está? Bueno, bien, ¿cómo te va? ¿Cómo están por la casa? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿Cómo está usted? por acá, sé que estás, quieres hacer algún tipo de comentario, espero que lo puedas No, hacer bueno, sin que te traiga ningún tipo de inconveniente, ¿no? acabo de entrar y pues no había escuchado, no había visto nada aún todavía de lo que estaban hablando. Ah, bueno, entonces te dejamos para que sigas incorporado, pero estamos hablando Listo. sobre las circunstancias que están ocurriendo en Venezuela y, por Sí. supuesto, esa división que quieren hacer algunos con los que están allá y con los que estamos acá. Yo estoy seguro que si te pregunto, debes tener algún familiar en cualquier parte del mundo y todos debemos Yo respetarnos, me todos vine debemos respetar. de Ecuador. ¿Y Yo salí cómo? de Ecuador. Bueno. Ahorita estoy en Estados Unidos, doctor. Sí, y eso de ir a Venezuela, los que se fueron, eso es precisamente para que él se sienta, cuando me refiero a él, me refiero al dictador de Venezuela, él sienta que la gente está llegando y que pueda él de alguna manera decirle al mundo que él está componiendo las cosas y es completamente falso. Gira Bueno, a la derecha, muchísimas cero. Gira gracias al bus por verde por a tu continuación. participación. Gira a la derecha. Sí, doctor. Estamos en Bueno, ya contacto. ahí le voy haciendo algunas acotaciones viendo la transmisión. Ok, con gusto, con gusto, Ok, con gusto. doctor. Ok. Hasta luego, doctor. Gira a la derecha, cielo. Bueno, General Boulevard. A si puedes continuación, gira a la apagarlo ya, te lo derecha. agradezco. Ok, magnífico. Bueno, esa era la información que entonces quería darle. Venezuela no ha cambiado, me están diciendo aquí. Está Armando JP85, saludo para él también, Rey Gil 2301. Un saludo a todos mis hermanos venezolanos. ¿Con qué ganas tenemos? Y yo me hago portavoz quizás de la gente. Aquí en Argentina, por ejemplo, hay unas 180 mil venezolanos, 200 mil venezolanos. Yo no tengo vehículo y utilizo el subte o utilizo un autobús para movilizarme. Y siempre me consigo venezolano. Y todavía no he visto a ninguno que me haya dicho que se vino porque, ay, sí, él se siente incómodo, porque él se siente mal, porque él se siente frustrado, porque sancionaron a Nicolás Maduro, o porque van a meter preso a Nicolás Maduro, o porque le van a dictar algún tipo de decisión a través de los organismos internacionales. No, él tiene que pagar por las muertes de los jóvenes, gloriosos estudiantes universitarios, por la gente que han asesinado, por los que han torturado, por los presos políticos, civiles y militares, por la gente que pasa hambre, por la gente que en definitiva está en eso. Yo me despido. Solamente quería compartir con ustedes algo que me inquieta y creo que debo hacerlo así con la gente que hoy en día y con toda justificación, con toda justificación, está incómoda con la dirigencia política de nuestro país. Tienen razones suficientes, pero no todos podemos entrar en la misma olla. Cada quien asumirá su responsabilidad con la historia y los que sigamos luchando, bueno, no es para que se nos reconozca. Y hace falta es un sentido patriótico de las cosas. Que hace falta tener un corazón de verdad con ganas de trabajar por Venezuela, por un país que nos ha dado tanto a nosotros. Y yo no entiendo el por qué hay algunos que se niegan a salir de esto. Y al salir de esto, la gente se preguntará, pero ¿cómo? Si tenemos 23 años, primero con Hugo Chávez, que fue la primera desgracia que tuvimos en Venezuela, y ahora la segunda. Bueno,
tratando de llevar un solo mensaje, una orientación política verdadera. Debemos buscar una dirección política que esté a la altura de las necesidades de nuestro pueblo. Ya basta de decisiones de grupúsculos, de gente que lo que hace es darle más vida, más oxígeno a Nicolás Maduro. Aquí no se trata de si eres joven, si tienes un poquito más de edad, si ya estás para jubilarte. Se trata es de tener el compromiso patriótico, compromiso de tener a una Venezuela completamente distinta, donde se abran las fronteras de Venezuela y podamos regresar para abrazar la alegría de ser libre, como siempre lo digo. Nosotros añoramos retornar a Venezuela. Y yo particularmente reconozco y honro a todos los que están en Venezuela por lo que están sufriendo y por lo que están pasando. Uno no va, porque en nuestro caso tenemos auto de detención. Y bueno, eso es regalarle lo que nos queda de fuerza a un régimen que nos va a meter en una cárcel, en una mazmorra de esas que oprimen la libertad de los ciudadanos. Así que muchísimas gracias pues a todos los que se han incorporado. Era una reflexiones que quería compartir con ustedes y por supuesto esperemos los acontecimientos. Tengamos fe de que la Corte Penal Internacional está haciendo su trabajo y tanto da el canto al agua hasta que se revienta. Estamos con Dios, el tiempo de Dios es perfecto, aferrémonos a Él y repito, hace falta una conducción seria, una conducción política seria que le dé ánimo al pueblo de Venezuela, a los ciudadanos venezolanos, a volver a creer en la política, a creer en los políticos, porque mucha gente está defraudada, mucha gente se siente incómoda por las mentiras, por los engaños, por las falsedades, por las trampas, por las triquiñuelas, por los sátrapas que cubren a estos delincuentes que le dan vida a este señor que usurpa las funciones en el Palacio de Miraflores. Tiempo que pasa es tiempo perdido, es tiempo perdido. Y el que no tenga las ganas de seguir luchando, bueno, que se aparte. Y el que no tenga sentido patriótico, que es lo más importante, que se aparte. Pero aquí nadie puede estar pensando, por eso se los digo, en elecciones. Las elecciones no pueden existir cuando hay un dictador. Mire lo que está pasando con este muchacho Raciel, un joven venezolano que, repito, a mi juicio, es un gran trabajador. Ya verá los amigos de Guatire que van a hacer, no soy quien para este momento generar ningún tipo de estrategia, pero eso ocurre hasta con el más pintado, con cualquier venezolano, con todos ustedes que están conectados, con quien les dé la gana a estos señores de actuar, van a actuar. Y mientras esté la Corte Penal investigando, y mientras tenga una oficina en Venezuela, y mientras sigan las sanciones, por supuesto, sanciones que son individuales, bueno, ellos van a tratar de ser los santos, los niñitos que no rompen un plato, pero rompen la vajilla completa para que precisamente no sigan tomando sanciones ni represalias en contra de ellos. Ya basta de tanta desgracia, ya basta de tanta miseria en nuestro querido país. Bueno, muchísimas gracias. Pasen feliz noche a pesar de las dificultades y seguimos trabajando. Repito, voy a seguir trabajando con los hermanos que se encuentran en diferentes partes del mundo. Pueden escribirme por DM cuando sientan que están siendo desprotegidos, como muchos sé, lo están en este momento. No tengo los mayores recursos, sino
darle mi palabra de ayudarlos con los organismos internacionales, con lo poco que podamos tener, por lo menos desde este lado, desde Alianza Bravo Pueblo Global. Pueden dejarnos todas nuestras informaciones, sus informaciones, y bueno, este tipo de abusos, hacerlas virales. Por ahí está el señor chileno pidiendo disculpas, y el hermano venezolano lo disculpa también. Como somos los venezolanos, ellos no se acuerdan que cuando Pinochet, Venezuela le abrió los brazos a tantos chilenos. Me están pidiendo acá una persona para intervenir. Esta sí será la última, Alberto Caserta 939, porque debo entrar a una reunión. Pero Alberto, te recibo adelante con los comentarios que hemos hecho. Muy buenas noches. Creo que ya estás conectándote. Alberto, te di la entrada. No sé qué pasa con Alberto. Bueno, no pude comunicarme con Alberto, sin embargo, estaremos pendientes porque creo que voy a seguir haciendo nuevamente los live. He hecho contacto con algunos importantes dirigentes del mundo, diputados, senadores, que nos van a ayudar a seguir levantando la voz. Tengo muchos saludos. Buenas tardes, amigo mío, Antonio Peralta, ¿cómo estás? Un gran abrazo, saludo por tu casa, tu familia. Alberto decidió no incorporarse a Pineda 65, un gran abrazo a todos. No generalicemos, no permitamos que nos dividan. Yo creo que esa estrategia está en marcha. Dividirnos y que los venezolanos que están en Venezuela, que honramos, que están viviendo en carne propia la desgracia de estar dirigidos, comandados por un delincuente como es Nicolás Maduro, se molesten con los que estamos acá afuera, que tuvimos que venirnos por alguna razón. Queremos más bien retornar, que el país sea de todos nosotros. Eso sí, identifiquemos a los que de alguna manera quieran hacer o apoyar esta división. Identifiquemos a los que están ayudando al régimen. Y bueno, ya ustedes saben que por mensajes privados o directos, como ustedes deseen, digo privado porque quizás dejan números telefónicos, pueden hacerlo y a la mayor brevedad posible parte de nuestro equipo o personalmente. Les estaré llamando para que puedan plantear sus problemáticas y lo que esté humildemente a nuestro alcance desde aquí, estaremos para ayudarles, como debe hacerse. Como parlamentario de Caracas, me comprometo a seguir luchando donde esté, en cualquier país del mundo, mientras logro regresar a mi amada y querida ciudad de Caracas y por supuesto a Venezuela. Anhelo que se abran las puertas de la libertad de los presos políticos, tanto civiles como militares, que las fronteras se abran y podamos nosotros entrar y que ya los delincuentes estén tras las rejas, castigados por la justicia tanto nacional como internacional por todos los desmanes cometidos. Muy buenas noches, ahora sí, y estamos en contacto permanente. Buenas noches, Venezuela.